quiero contarles que nosotros, como aquí en R7, nos encanta estar en todos los eventos, los mejores eventos. Nuestro compañero Vicente Chávez fue el enviado especial para realizar la cobertura del conciertazo que ofreció Eddie Herrera, La India, y por la casa estuvo presente Sammy Sandra Sandoval. Así que vamos a ver qué tal estuvo. ¿Qué pasa, mi gente de R7? Me encuentro en la Fiesta Tropical, uno de los conciertos más esperados de todo el año, donde vamos a ver a Eddie Herrera, La India y Sammy Sandra Sandoval. Y yo estoy aquí para llevarles todo lo bueno que va a pasar esta noche. Antes de eso, voy a mostrarles una entrevista que nos concedió el caballero Eddie Herrera. Vamos a ver qué nos dijo. Yo amo Panamá, amo a los panameños. Donde quiera que voy, cualquier rincón del mundo que hago un concierto, siempre hay Panamá. Siempre veo la bandera de Panamá. Ustedes me han dado tanto. Yo fui rey del carnaval de Panamá en dos ocasiones. Vine toda mi vida a los carnavales de Panamá y he venido toda mi vida al interior, en todas partes. Imagínense ustedes, Panamá ha hecho de éxito, canciones mías, las ha hecho éxito, más de 25 canciones. Y nunca me alcanza el tiempo para hacer ni 20, porque un show son 13, 14 canciones. Para que los merengues son largos y sabrosos y tú no lo sientes. Pero la verdad que Panamá los amo, los adoro y ustedes me han dado demasiado. Fiesta Tropical, y usted lo vio aquí por AR7 en Oye TV, Canal 7. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Epa, mi gente querida! Un abrazo grande a todos en Oye. Óyeme bien lo que te voy a decir. Yo quiero que siempre estés con Oye eternamente, te lo dice Eddie Herrera. Y muchas gracias por tanto cariño. Los quiero mucho, Panamá. ¿Oíste? O mejor dite, oye bien.